Hola a todos, ¿cómo están? Este es el tercer tutorial de Visum del curso de Sistemas de Transporte. Para esta clase vamos a ver el tema de la asignación en transporte privado y vamos a comenzar a partir del modelo que dejamos realizado en el tutorial 2, en el cual describíamos el paso 1 y 2 del modelo de transporte de cuatro pasos, que son el modelo de generación, el submodelo de generación y el submodelo de distribución, en el cual nos daba como resultado la matriz origen-destino de la red. Entonces, por favor, inicialmente vamos a... Bueno, yo estoy trabajando desde NUCAC. Ustedes desde donde lo estén trabajando, porfa, carguen el archivo que les dejamos en SICUA. Se llama clase 3 y lo vamos a abrir en Visum. Listo. Entonces, tenemos la misma red que hemos trabajado en todos los tutoriales, con los mismos tipos de links. Tenemos en este caso una matriz origen-destino y tenemos adicionalmente una matriz scheme. ¿Qué es una matriz scheme? Una matriz de impedancia, que puede ser el costo de viaje, costo monetario, o puede ser el tiempo de viaje, o en este caso puede ser la distancia. Esta distancia, esta matriz de distancia, se utilizó en el procedimiento de distribución para obtener como tal esta matriz origen-destino. En el tutorial anterior, la función del submodelo de distribución que utilizaron no contenía, pues no tenía función de utilidad. Creo que tenía 0 en esta parte donde dice función de utilidad. En este caso no calculamos esa distribución sin función de utilidad, sino que asumimos que la utilidad de viajar se definía con respecto a la distancia de viaje de cada par origen destino. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer en este tercer tutorial es asignar todos estos viajes que tenemos en esta matriz origen-destino. Por ejemplo, de la zona 1 a la zona 2 van 1580 viajes. Podemos ver aquí que es este par origen-destino, pero no sabemos si lo mejor para esas personas es moverse por este carril o dar esta vuelta, ¿sí? Queremos entender eso para todos los pares origen-destino. Queremos saber por dónde se mueven las personas dentro de mi red de transporte. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, nos vamos a inicialmente aquí a la secuencia de procedimiento, que si no la tienen abierta pueden abrirla acá en este botón con la flecha azul, o pueden irse a donde dice calcular, calculate, y aquí abren secuencia de procedimiento. Entonces, vamos a crear un nuevo procedimiento que se va a llamar inicializar asignación o init assignment. Le vamos a dar OK. Y en este procedimiento lo que nos va a servir es para inicializar todas las asignaciones que tengamos en nuestro modelo o algunas específicas. Por ejemplo, si ya yo había corrido mi modelo y quiero cambiar la asignación del transporte público, entonces yo puedo en este caso seleccionar que quiero inicializar la asignación de transporte público. O quiero inicializar la de privado, o quiero inicializar las dos, le pongo todo. ¿Listo? Mi recomendación es poner este procedimiento debajo de la distribución para que tengamos un orden más establecido. ¿Cómo suben o bajan los procedimientos? Con estas flechitas de operación de acá arriba, de acá al lado, perdón. ¿Listo? Entonces, este procedimiento aún no lo vamos a tener en cuenta, lo voy a explicar más adelante en el tutorial, pero bueno. Aquí vamos a inicializar la asignación. En este caso, pues no tenemos ninguna asignación realizada, no tenemos ninguna asignación en la red, pero de todas maneras es una buena práctica siempre inicializar asignaciones antes de correr cualquier tipo de asignación nueva. ¿Listo? También es importante y buena práctica ir guardando siempre el modelo, ¿vale? Le vamos a dar sobre escribir. Entonces, después de uno inicializar la asignación que aún no la hemos corrido, vamos a correr como tal nuestra asignación de transporte privado. ¿Listo? ¿Cómo se corre la asignación de transporte privado? En Visum es igual que como cualquier otro procedimiento. Tenemos que crear un nuevo procedimiento. Le vamos a dar clic
a Create y le vamos a dar el procedimiento de PRT Assignment o asignación de transporte privado, ¿vale? Y bajamos ese procedimiento hasta el final. Entonces aquí tenemos nuestro nuevo procedimiento, que es la asignación de transporte privado. Como siempre, tenemos que asignarle un objeto de referencia, en este caso el segmento de demanda que tenemos, que es el de carro, y le vamos a dar OK. ¿Listo? Entonces, vamos a tener varias opciones de asignación, vamos a tener varios métodos de asignación que nos permita hacer BISUM. Si le damos aquí en la flechita de Variant File, podemos ver los diferentes métodos de asignación que nos provee el software. En este caso, nosotros para este curso, para efectos del curso, vamos a trabajar con estas dos, o pues se les explicó estas dos en la clase magistral. Para los que no recuerden, de pronto, la asignación incremental consiste en, si le damos a editar, en ir asignando porcentajes de la matriz origen-destino a la red. Es decir, para este caso que está aquí, en primer lugar, en una primera iteración, asigno el 33% de todos los viajes, o sea, un tercio de todos los viajes a la red por la vía que les dé el menor tiempo posible a esos viajes, ¿sí? O sea, si por ejemplo tengo mi red y tengo unos tiempos ya dados, entonces yo voy a asignar inicialmente ese 33% de los viajes por las vías que estén más vacías, ¿listo? Después recalculo los tiempos de viaje en mi red y vuelvo a asignar el restante 33% y lo mismo para el 34% final, ¿vale? ¿Qué pasa con esta asignación? Que no necesariamente todas las personas al final tengan el mismo tiempo de viaje, ¿listo? ¿Cómo hacemos para que todas las personas tengan el mismo tiempo de viaje? Utilizamos otro tipo de asignación, que es la asignación por equilibrio, ¿sí? La asignación por equilibrio lo que nos da es justamente eso. Trata de hacer que todas las personas que se movilizan en la red tengan el mismo tiempo de viaje desde su origen hasta su destino, ¿vale? En este caso nosotros vamos a utilizar una asignación por equilibrio. Si le damos editar a este procedimiento para ver los parámetros de esta asignación por equilibrio, observamos lo siguiente. Él nos pregunta que si queremos utilizar la asignación actual como solución inicial. En este caso, como no tenemos ninguna asignación actual, pues no nos sirve, pero en un futuro, cuando vayamos a iterar para los procesos de partición modal, esto nos va a ser muy útil, ¿listo? Nos dice también que para la asignación en equilibrio él necesita una solución inicial, entonces nos pregunta que cuál va a ser la partición de la matriz OD, origen-destino, para la solución inicial del procedimiento, ¿listo? Entonces nosotros podemos dejarlo así, que la solución inicial sea imperfecta y que todas las personas se vayan por la ruta más corta, que sería una asignación todo o nada. Y adicionalmente nos muestra cuáles son las condiciones de terminación de la iteración del procedimiento. En este caso vamos a dejar los parámetros por default y le vamos a dar OK. ¿Listo? Bien, entonces, para nosotros poder correr este procedimiento de asignación de transporte privado, necesitamos, en primer lugar, la matriz origen-destino, pero como nosotros estamos corriendo la asignación de transporte privado, es decir, en este caso de los carros, tenemos que hacer un supuesto bastante fuerte para este caso, pero que más adelante en otro tutorial se les va a explicar y van a entender mejor por qué. En este caso nosotros vamos a asumir que todas las personas de nuestra red utilizan carro para movilizarse, es decir, no existe el transporte público dentro de esta red para efectos de este ejemplo, ¿listo? Entonces, para decirle a Bizum que todas las personas de mi OD se mueven en carro, yo tendría que crear otra matriz que no se llamara OD, sino que se llamara carro, ¿vale? Entonces nos vamos aquí a esta cruz verde para crear una nueva matriz. Vamos a ponerle como código C y podemos poner el nombre car o C también. Tipo de matriz, matriz de demanda, un objeto de referencia con dimensión de zonas y que sea una matriz de datos, ¿vale? Entonces nos va a crear una nueva matriz que está obviamente inicializada en ceros y el supuesto que nosotros estamos haciendo es que
todos estos viajes de la matriz origen-destino van a hacerse en carro. ¿Listo? Entonces, para hacer ese supuesto válido en Bizum, tenemos que copiar todos los datos de la matriz origen-destino con Control-C y los tenemos que pegar en la matriz C que creamos. ¿Listo? Vale. Entonces, para decirle a Bizum que escoja esta matriz C y que asigne esa matriz, tenemos que hacer un procedimiento adicional. Nos tenemos que ir a demanda. En demanda vamos a los datos de la demanda. Y nos vamos como tal a la pestaña que dice segmentos de demanda. Entonces, obviamente, él nos va a decir que hay dos segmentos de demanda por default, que son el segmento de demanda de los carros y el de transporte público. ¿Listo? Nosotros, para efectos de este tutorial, estamos asumiendo que no existe transporte público en nuestra red. Entonces, vamos a trabajar únicamente con esta primera fila. ¿Listo? Aquí lo que tenemos que hacer es decirle a Bizum que el segmento de demanda de carros tiene una matriz de viajes asociada, que es la matriz C de carros, que fue la que creamos, que estamos asumiendo que es igual a la OD, ¿vale? Entonces, para seleccionar esta matriz, nos vamos a donde dice Select Matrix by Number y seleccionamos la matriz C, ¿vale? Le damos OK acá, ¿listo? Entonces, volvemos a la secuencia de procedimiento y ahora sí, vamos a correr estos dos procedimientos en este mismo orden, ¿vale? Le damos play. Él nos va a pestañear y podemos observar que en la pestaña del editor de red nos aparecen unas barras rojas. Estas barras rojas indican la cantidad de viajes que se mueve por cada uno de esos de esas vías de mi red. Si a mí no me importan como tal estos viajes de los centroides a un nodo de mi zona, pues yo puedo apagar como tal esos conectores para no verlos y me quedan únicamente los viajes, en este caso de transporte privado, que se hacen en mi red. Por ejemplo, para este link que va desde este nodo hasta este nodo, tenemos 3.266 viajes. En el sentido contrario, tenemos 708 viajes y así para todos los links de la red. ¿Listo? Bien. Esa era la primera parte del tutorial de hoy. La segunda parte es cómo sé yo cuánto se demora en tiempos de viaje las personas que salen de la zona 1 y van a la zona 10, por ejemplo, una vez que ya asigné esa matriz origen-destino. Para saber esos valores de viajes, perdón, de tiempos, tenemos que calcular matrices schemes. Aquí tenemos una matriz scheme que es la de distancia, pero también podemos calcular, como ya les había dicho, matrices de tiempo, matrices de costo, etcétera, matrices de velocidades incluso. Entonces, para hacer eso, nos vamos nuevamente a crear un nuevo procedimiento. Nos vamos aquí donde dice matrices, o sea, matrices, y vamos a seleccionar el procedimiento que dice calcular matrices scheme de PRT. ¿Listo? Nos va a crear un nuevo procedimiento. Lo vamos a bajar hasta el final. ¿Por qué? Porque queremos que nos calcule estas matrices de impedancia o estas matrices de costos después de que haya asignado los viajes a la red. Si yo calculo mis matrices de costos arriba, pues no voy a tener los datos de la matriz, la red congestionada, entonces no me van a servir de mucho esos posibles datos de las matrices scheme. Entonces, con este procedimiento le ponemos el objeto de referencia que queremos, que es el de carros, y le damos doble clic a Variant File, o le damos editar, y aquí nos aparecen todas las matrices Scheme que podemos seleccionar para el transporte privado, ¿vale? Tenemos matrices de tiempos de viaje a flujo libre, de tiempos de viaje a congestión, velocidades a flujo libre, velocidades a congestión, impedancias, que las podemos definir de la manera que queramos, con otros parámetros de Bizum. Tenemos la distancia de viaje en red, es decir, por las vías que nosotros diseñamos. Tenemos la distancia directa, como si fuéramos, no sé, como si fuéramos en avión, que no tenemos que seguir como tal las vías de las carreteras, sino que vamos directamente de un punto a otro. Y tenemos otros atributos que podemos definir nosotros, ¿listo?
En este caso, vamos a seleccionar, por ejemplo, el tiempo de viaje a congestión, esa velocidad y la distancia de viaje. ¿Listo? Le vamos a dar OK. Y si apagamos estos dos procedimientos anteriores y corremos este procedimiento, importante en este momento es que ustedes entiendan cómo funciona esta flecha de ejecución. Si esta flecha de ejecución está acá arriba, y todos estos procedimientos están activos, él me va a correr todos estos procedimientos. ¿Listo? Si esta flecha está arriba y solamente está activo este procedimiento, él va a bajar y solamente va a correr este procedimiento. ¿Listo? Si yo tengo este procedimiento activo, pero la flecha está abajo, no me va a correr nada. O sea, va a hacer una ejecución, pero va a encontrar que los procedimientos están apagados, entonces no va a calcular absolutamente nada. Entonces, asegúrense de que lo que vayan a correr esté debajo o al mismo nivel de la flecha de ejecución. ¿Listo? Entonces, activamos este procedimiento y le damos play y le damos correr. Él nos va a calcular tres matrices scheme, ¿vale? La matriz de distancias, la matriz de tiempos de viaje y la matriz de velocidades. ¿Listo? Estas matrices se pueden utilizar, como ya vieron en un inicio, para definir la distribución. También se pueden utilizar más adelante para definir los procedimientos de partición modal y las funciones de utilidad, que veremos en otro video. Pero en sí, esa era la idea del tutorial de hoy, que aprendiéramos a hacer la asignación de transporte privado y que aprendiéramos a calcular como tal las matrices scheme para ese transporte privado. Muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial.